Saludos amigos y bienvenidos a un programa muy especial de La Chica Deportes, porque estamos desde City Field cubriendo todo, desde el juego de las futuras estrellas hasta el juego de las estrellas, el All-Star Game. Pero en el día de hoy también estamos cubriendo el Home Run Derby. ¿Quién será que va a ganar este Home Run Derby? Pero no, vamos a tener entrevistas con todos esos peloteros estelares en el día de hoy. Así que no se muevan porque ahora comienza La Chica Deportes. Cristina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Fueron 3 días de entretenimiento en la ciudad de Nueva York para todo aquel que sigue el béisbol con el juego de las futuras estrellas, el Home Run Derby, donde el cubano Joenny Céspedes brilló por todo lo alto, conectando 17 cuadrangulares en solo la primera ronda y así convirtiéndose en el campeón de la edición 2013 del Festival de Cuadrangulares. Céspedes es el segundo cubano en ganar la competencia después de Luis González en el 2001 y el segundo jugador de los Atléticos en lograrlo desde Mark McGuire en el 1992. Y los eventos culminaron con un emotivo juego de estrellas, donde hubieron jugadas y batazos para la historia, incluyendo un triple sorpresivo de Prince Fielder y un homenaje muy merecido al cerrador Mariano Rivera, quien participó en su último juego de estrellas. Día de hoy participando uno de los latinos, de las estrellas latinas. No, me siento muy bien, claro, ser parte de este juego y la cual que es aquí en Nueva York es sumamente, me siento contento. ¿Es algo que soñaste desde pequeño? Claro que sí. Cuando salió que ya sí te iban a seleccionar para estar en el Home Run Derby, ¿cuál fue ese sentimiento? No, me sentí muy, muy contento, como quiera, iba a disfrutar la experiencia viendo la competencia, pero ahora que estoy en la competencia, solamente quiero salir y disfrutarlo. La familia entera me imagino que estará aquí. Van a estar aquí, sí, están de camino. Okay, bueno, que disfrute y suerte. Muchas gracias. Bueno, se siente algo bastante emocionante, ya que uno está compartiendo con los mejores peloteros de la Grande Liga y del mundo, es una satisfacción bastante buena. Bueno, para serte sincero, desde que firmé mi contrato como profesional a los 16 años, siempre mantuve un estatus que siempre pensaba que podía ser uno de los mejores porque las habilidades estaban ahí, siempre con confianza, trabajando duro. Y siempre lo he dicho, siempre que cuando tú te mantienes trabajando, todo va a venir tarde o temprano, y con fe en Dios y trabajando fuerte, todo se puede. Bueno, seguí consistencia, tratar de ayudar a mi equipo ofensivamente y defensivamente, y mantenerme enfocado para terminar la temporada de una manera como yo tengo mis planes. Están, gracias a Dios, están toda mi familia aquí, de padre, hermano, suegro, cuñado, y es un grupo bastante emocionante que se lo merecen estar aquí compartiendo uno de los mejores momentos de mi carrera. Bueno, es algo que siempre hemos estado aquí representando a los latinos, y una cantidad bastante agradable de latinos, ya que aquí podemos hablar todo el mundo español, y algo bastante emotivo y bastante cómico a la vez. Carlos, el rapero del equipo, yo quiero saber si tú tienes un freestyle preparado para el día de hoy en cuanto a este evento. Bueno, eso no se prepara. Aquí llegó Carlos Gómez, el que nunca se para. Estamos aquí representando los dominicanos y los latinos aquí en Grandes Ligas. Tú sabes que aquí siempre te damos la liga. Estamos aquí con la chica de deporte, la que bacana, la que siempre se comporta. Estamos chilling y estamos esperando en el juego de estrella para representar la Quiqueya la Bella. El fenómeno de los Orioles, Chris Davis, nos habló sobre su dieta de los domingos. What's in that meal on Sunday? Whatever I want, donuts, pancakes. I love breakfast. Chicken fried steak's my favorite meal. I'm about as southern as it gets.
Any mental preparation for tonight? Any mental preparation? I'm gonna take a nap. Hopefully I can sneak away. No, I think, I think obviously we want to put on a great show for the fans. We want everybody to enjoy it, so just go out there and have fun. Swing as hard as you can. Yo creo que eso también nos ayuda a nosotros a coger esto en serio, a enfocarnos, a tratar de hacer un buen trabajo, porque no solamente representamos nuestra organización, sino representamos Latinoamérica, representamos nuestros países, así que yo creo que eso es algo que nos motiva todavía más a nosotros para seguir manteniendo haciendo un buen trabajo. La hemos pasado bien, honestamente, hemos disfrutado nuestro trabajo, nuestra amistad, honestamente, que yo creo que nos hemos dado la oportunidad de conocernos, nunca nos habíamos tenido esa oportunidad y ahora mismo pues compartiendo este segundo año pues sabes, estamos bien unidos, tenemos un equipo sumamente unido, un equipo en el cual hay peloteros jóvenes, peloteros veteranos y peloteros que llevan 5, 6, 7 años en las grandes ligas. Yo creo que esa combinación pues ha ayudado a que nosotros pues siempre estemos tan juntos como lo hemos hecho. Bueno, feliz, honestamente, estoy feliz de estar aquí. Yo creo que estar aquí nuevamente en Nueva York y estar aquí en un juego de estrella pues significa que, vuelvo y digo, sabe que la fanaticada pues ha apreciado el trabajo que he hecho, nos quieren ver aquí, nos eligieron a nosotros para poder pertenecer al starting lineup del juego de estrellas, así que es una bendición. Edward, ¿cómo te sientes de ser una de las representaciones de los latinos aquí en el juego de estrellas? Mira, de verdad bastante contento, yo creo que eso de poner el nombre de Venezuela, por supuesto, y de los latinos en alto, en un juego de las estrellas, yo creo que es lo más grande que hay. ¿Algo que soñaste desde pequeño? Bueno, mira, de verdad que no nunca lo soñé ser un jugador de juego de las estrellas, pero está sucediendo en este momento y de verdad que es algo bastante increíble. Un orgullo que me da, y para ser el único mexicano aquí, wow, imagínate el orgullo que me da de ver emocionado que estoy. French to pull, and he does, in the air to right, coming to get it, Gomez, he can't. This play backed up by Matt Carpenter, the second baseman, and big Prince Fielder is going to motor all the way around the third. It's been always a great experience to be able to bring your kids. Oh yeah, every time. What's the best thing about it? It's just that they're with me and they get to share this experience and, they're just, I don't know, I just feel cool being next to them, you know? Any mental preparation that goes into this? With the Derby? Yeah. Nah, just, it's going to be if you do well, it's going to be a long night, but other than that, not really. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen al 212-740-1208. Llámenos ya. Dibuja una sonrisa en el rostro de un niño necesitado. Dona los zapatos que tus niños no usan y sé parte de Educación Calzada. Por ellos, que son el futuro. Dona los zapatos que no uses y un niño será feliz. Jean, has tenido una temporada súper buena hasta ahora. ¿Qué se siente el éxito que estás teniendo y entonces ser seleccionado para estar aquí en el día de hoy? No, se siente algo muy grandioso, muy, muy inmenso. Estar aquí en el Juego de las Estrellas es una bendición de Dios. Y siendo una de las representaciones latinas también. Bueno, también. Tengo aquí mi compañero Carlos Gómez y siempre me gusta estar en contacto con los latinos, siempre me gusta conversar con los latinos, tú sabes, somos compueblanos y siempre me gusta estar al lado de los latinos. ¿Qué crees que va a ser lo mejor de esta experiencia? Bueno, esta experiencia lo mejor es vivirla, disfrutarla y tú sabes, tener un recuerdo siempre de esto que no se ve todos los días.
y David Wright nos habló sobre el talento de jóvenes que hay ahora mismo en los Mets de Nueva York. David, what does it feel like to be playing with a lot of young talent, just like Matt Harvey and a couple of the other guys who are young? Yeah, I mean, that's what this organization is going to be built on moving forward, is a lot of these young, talented players, and that's headlined by Matt. I've said it a million times that the quickest way to turn an organization around is good, young pitching. And, we have a lot of that. You know, Matt Harvey, Zach Wheeler, John Neese, you know, even Dylan and Hef right now are throwing the ball great. And then you look at the two starters in the Futures game yesterday, two Mets. So that's exciting. Y Brandon Phillips de los Rojos de Cincinnati nos habló un poco del significado de estar ahí en el Juego de Estrellas y también de su vestuario. What's the best thing about being here today? Best thing about being here today is representing the city of Cincinnati, being here for the fans, because the fans voted me in here, what else can I say? And I look good while I'm here. Am I hot? No, I'm good so far. You know, I'm just sweating a little bit. I mean, you know, I can't wait to take my underwear off right now because I know it's probably wet. Que tenemos mucho talento jóvenes puertorriqueños que vienen subiendo y ayer pues se dio a conocer eso, de la que tuvimos cuatro puertorriqueños en el juego, y muy contento por eso. Esperamos que vengan muchos más. No, muy contento, verdad que para nosotros es una gran oportunidad estar aquí jugando en los mejores partidos que se pueden ver, estar al lado de excelentes jugadores. Es una bonita experiencia y a la vez muy contento de poder representar a tu país y a todas las personas que te apoyan. Estoy sumamente feliz y muy agradecido con todos los fanáticos que me apoyaron para estar hoy en día aquí de abridor en el Juego de Estrellas. Y bueno, inmensamente agradecido. No tengo palabras para poder explicar lo feliz que estoy y poder hacer lo que me gusta hacer en el terreno de juego. ¿Cómo te sientes de tener tantos latinos que van a jugar en el Juego de Estrellas? Bueno, es algo grandioso tanto para mí como para cada latino del mundo. Yo creo que representar a Latinoamérica, a los latinos, yo creo que es algo grandioso para nosotros y en verdad me siento bien contento de ser parte de ello. ¿Ahí está toda tu familia en el día de hoy? Ay, a uno. Ya que hay uno de los 18 que vinieron, hay uno. Y en el día de hoy, para el Juego de Estrella, ¿va a haber Plátano Power? Con Dios por delante, eso esperamos, ponerle los plátanos adelante como siempre lo hacemos. ¿Cómo se llama tu niño? Edwin Junior, dile tu nombre. ¿Cómo tú te llamas? Edwin Junior Cardancio Bisono. ¡Wow! ¡Qué nombre! ¿Qué tan importante es para ti estar en un evento como este, Juego de Estrellas? Bueno, es muy importante porque aparte de que hay una relación de que tú tienes buena producción, también es una demostración del apoyo de los fanáticos, y yo siempre estoy agradecido a todos los fanáticos por votar por mí, y nada, contento y emocionado de estar aquí. ¿Cómo te sientes de los latinos que también están participando? Okay. Muy bien, muy contento, hay una buena presencia, como todos los años, no sé si hay más que el año anterior, no he contado, pero contento, cada vez que uno puede compartir con los jugadores latinos, incluso con los de los otros equipos, así en un setting más relajado, uno lo disfruta. Feliz, llamar a mi familia y darle la buena noticia. Bueno, esperamos un buen juego, especial si puedo jugar. Espero que esta vez pueda jugar. La última vez que vine no tuve chance de jugar, pero que esta vez puedo jugar y contribuir. Un muchacho joven en este evento, ¿cómo te sientes de poder compartir con las estrellas que están? Siento bien de estar aquí, orgulloso de todo el mundo que está aquí y de ser parte de este grupo que está aquí. Diariamente, yo tengo una rutina, mira, son tres días que he trabajado físicamente mi brazo, mi cuerpo, y el cuarto día descanso para echar el siguiente día. Algo especial, siempre ser especial, yo creo que ninguno le quito menos que al otro. Siempre ser parte de estar aquí con todas estas estrellas siempre es algún orgullo para Venezuela y en especial para nosotros. Te veo muy pendiente a tu niño, ¿es importante poder compartir un evento como este con él? Sí, mira, de verdad es muy importante, tengo que estar pendiente porque él es muy brincón y pero mira, estar aquí con él, con la familia, yo creo que eso lo hace más especial. ¿Crees que va a ser pelotero como tú?
Lo que le guste. Yo no le voy a decir que juegue pelota si no le gusta, pero si le gusta, sí. Papi, ¿vas a ser pelotero como tu papi? Aquí con Johnny Peralta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de poder estar aquí en este evento? Me siento bastante bien, gracias a Dios, por segunda vez que participo en un juego de estrella y me siento bastante bien. ¿Vas a estar con tu manager también? Sí, voy a estar con mi manager, algo que es bastante bueno para mí, que ya sé lo que tengo como manager y creo que a todos los muchachos les van a gustar como manager. Ya que has participado, ¿qué es lo mejor de una experiencia como esta? Lo mejor, Tinso, yo creo que esto es lo mejor que se puede ver en todo el béisbol, tú sabes. El juego de estrellas para todos los peloteros creo que es algo que significa bastante bueno y ya tú ves alrededor de muchos peloteros buenos. Miguel, hablando ahí, que esperas poder hacer eso, lo que hiciste el año pasado, la triple corona, ¿crees que lo puedan hacer? No sé, pero no pensaba que lo iba a hacer el año pasado. Hay que correr con mucha suerte, no hay que lesionarse, hay que estar en el avión todos los días y bueno, esperemos que podamos hacer buen trabajo. La gran meta de nosotros es ganar la división, esperemos que podamos hacer eso y bueno, ser parte de un gran equipo otra vez. Y aquí estarás con tu manager de temporada regular, ¿cómo es eso para ti poder compartir en un evento con él? No, buenísimo, estar con él, estar con los coaches, estar con 5 compañeros más de tu equipo. Esto te llena mucha satisfacción. Esperemos que podamos hacer buen trabajo y podamos ganar la sede para la Liga Americana. Por último, otro latino más que está dentro de un grupo de muchos latinos que van a estar representando en el Juego de Estrellas. ¿Cómo se siente? No, buenísimo. Cada día somos más. Gracias a Dios están saliendo muchos peloteros buenos de Latinoamérica. Esperemos que se sigan abriendo esas puertas y esperemos que este Juego Latino siga subiendo de nivel. Gracias. Entre Cano y Cepeda está la vaina. Me quillé. Plátano Power, ¿verdad que? Eso se quedó ahí, Plátano Power. ¿Cómo te sientes de eso? Con Cuban Steak. ¿Cómo te sientes de ser uno de los latinos más que estás representando para el Juego de Estrellas? Bien, mi amor, bien. Tú sabes que es más que un honor para mí, como siempre, estar en el Juego de las Estrellas y qué más una situación como esta, que están sucediendo tantas cosas bonitas como es la de Mariano Rivera, aquí en Nueva York, tú sabes. Es algo que mejor le hice daño. Un poquito hablando del look, ¿tú mismo escoges tu ropa? Claro. ¿Cuánto tiempo te coge para seleccionar cada...? No, yo empiezo a cogerlo un día antes. Hablan de nosotros las mujeres, ustedes. Sí, un día antes, ahí, la voy poniendo ahí, voy mirando, le voy tirando fotos, digo, aquí que voy. Ya, por último, ¿expectativas para de la próxima parte de temporada? ¿Qué te digo? Pedirle a Dios que las lesiones se mantengan lejos. Que sigamos funcionando de la manera que estamos, que como lo hicimos muy bien en la primera mitad y nada, y pedirle a Dios que nos lleve hasta el final ahí, a ver si nos coronamos campeón otra vez. Gracias, suerte. Amigos, continuando con más de La Chica Deportes desde el estadio City Field, cubriendo todo del All-Star Game, Derby, muchas cosas más. Y otra chica que también me está acompañando en el día de hoy es Xiomara Taveras, pero vamos a ver qué nos tiene ella preparado para el día de hoy en su segmento de Explorando. Este segmento es patrocinado por Sam's Supermarket, en donde se compra más por menos. Las maravillas de viajar por carretera es dejarte llevar por la magia de sus paisajes y explorar cada uno de lo que trae a su paso. De mi recorrido por grandes ciudades de los Estados Unidos, sería imposible no detenerme en esta ciudad llamada Amarillo, Texas. Justamente cuando la isla de Junganchima estaba en pleno proceso de abandono en 1974, 3 estadounidenses decidieron plantar literalmente 10 coches en suelo tejano, con lo que pretendían rendir tributo al mejor automóvil americano, el Cadillac. Un magnate de la ciudad de Amarillo, al que le gustó la idea, les proporcionó la propiedad o rancho cerca de la ciudad. Es ahí que compraron los 10 Cadillacs por unos $200 cada uno, que para la época el Cadillac todavía no era objeto de colección como lo es hoy día.
Con el paso de los años, esta colección de Cadillacs, que representan la simbología de estatus social, se ha convertido en una de las obras más importantes del siglo XX. Estos autos fueron enterrados imitando la inclinación o ángulo de la Gran Pirámide de Chow, una de las siete maravillas del mundo. Como pueden ver, están llenos de grafitis y esa es la parte de la gracia de esta obra, ya que los autores y el mismo magnate la consideraron como un lienzo en el cual los visitantes pueden dejar su constancia de su paso. Por lo tanto, no olvides el bote de spray cuando pases por allí. Dance Supermarket, el verdadero gigante de la economía. Junto a los míos. Como todo lo que implica. Trabajo duro y sacrificio. Comenzamos por un sueño. Tradición y servicio a nuestra gente. Y como todo lo grande. Seguimos creciendo. Dance Supermarket 1 y Dance Supermarket 2. Esos plátanos están verdaderos gigantes de la economía. Aquí los tiempos siempre son buenos. Y el carrito saldrá lleno. Mantener una sonrisa sana y libre de bacterias es nuestro compromiso. La clínica dental de la doctora Rosario Leger les ofrece una sonrisa hermosa dentro de un ambiente familiar y profesional. Ofrecemos los servicios de odontología general, blanqueamiento, cirugía y tratamientos estéticos dentales. Aceptamos seguros privados, planes de Medicaid, tarjetas de crédito y no se olviden de preguntar sobre nuestros servicios de planes de pago. Estamos localizados en el 701 West de la 179 esquina Broadway en el Alto Manhattan. Para su próxima cita, marquen el 212-740-1208. Llámenos ya. Este segmento es presentado por Lucius Wine, el de la boquita roja. En una noche donde brillaron los lanzadores, uno brilló más que todos, así como lo ha hecho durante toda su carrera. En la octava entrada del Juego de Estrellas entró el mejor cerrador en la historia de las Grandes Ligas, entró Mariano Rivera. Recibido por aplausos no solo del público, pero de sus colegas que en ese momento también se convirtieron en fanáticos. Al concluir el partido, Mariano ganó el premio del más valioso y compartió algunas palabras con la prensa. Yo lo único que trato de hacer es hacer mi trabajo y pues a hacer lo mejor posible para mi equipo. Esta vez fue la Liga Americana y pues tuve la oportunidad de poder lanzar y contribuir para una victoria. Ya están llegando todas las últimas etapas y pues yo decidí disfrutarlo. Y si no lloré hoy, no creo que vaya a llorar, ¿entiendes? Me ha encantado, te digo la verdad, la he disfrutado y pues estoy contento, agradecido de parte de Dios y pues contento de que haya pasado de esta manera. Pero lo que tengo en mente pues ha sido satisfactorio, ha sido muchas emociones buenas, positivas y pues ganar pues es lo que teníamos que hacer y gracias a Dios lo pudimos lograr. ¿Entiendes? Yo vengo de un pueblo pesquero bien pequeño de mi querida Panamá y pues eso tú no lo puedes olvidar. Yo creo que lo que tus padres influyen e inculcan en tu persona pues eso no se olvida tan fácil, ¿entiendes? Y para mí pues reconocer eso y sabiendo que el talento que tengo es porque ha venido de parte de Dios y no de parte mía, así es que yo no tengo nada que decir sobre mi persona, porque yo no lo he hecho, sino la gracia y la bendición de Dios. Tengo que decirle gracias por el apoyo. Gracias por todo un país que me ha apoyado desde que comencé mi carrera con los Yankees de Nueva York. Y pues para mí siempre ha sido un placer representar a Panamá en toda mi carrera. Yo no hubiese podido soñar este momento de esa manera. Como pasó, no lo hubiera podido soñar. Pero él sí lo tenía en mente y pues yo solamente le doy gracias a Dios tiende que me permitió poder hacerlo y pues a jugador más valioso pues gracias.
y lo demás, a estar con la familia, estar con los muchachos, la esposa, la familia que tengo por allá también. No pude imaginarlo de esa manera, ¿entiendes? Solamente tengo que agradecerle a Dios porque estamos aquí juntos. Y pues un honor y un placer nuevamente haber participado una vez más en un juego de estrella como este, y pues formar parte de este equipo tan especial. Una noche fue algo linda y gracias. Congratulations, Mariana. Okay. Aquí con Pitbull en el City Field, vas a ver el home run derby. ¿Cómo te sientes que te dijeron para hacer este show? Bueno, es tremendo orgullo estar aquí, un honor. Y estar aquí, imagínate, con muchos hispanos que están allá afuera representando para la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Venezuela, de todo un poco. So, para que nosotros podamos darle un ratito para que vacilen, bailen. Ellos no se pueden quitar la ropa, pero ahora la mujer. Mira, si tú fueras pelotero, ¿cuál posición jugarías? Hey. Piche. ¿Tiras okay. bien? No. Tiro demasiado bien. ¿Y tienes que ir a pares? Siempre ando en pares. Mira, ¿algún equipo que sigues? ¿Cómo no? Los Miami Marlins. Ah, sí. Hello, deja el show. Mr. Miami, Mr. 305, muchísimas That's gracias. Right. No, gracias a ustedes. Para adelante, para arriba, que no hemos nada. Un saludo a la chica de deportes. Bueno, chica de deportes, que sigan trabajando duro. Muchas gracias por la entrevista. Y para todos los peloteros, ponte las pilas porque están buenísimas. Dale. ¡Au! I see the future, but live for the moment. Makes sense, don't it? I make dollars, I mean billions. I'm a genius, I mean brilliant. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be here. Disfrutado de todos esos eventos que se llevaron a cabo en el City Field, del Juego de Estrellas, del Home Run Derby, todas estas estrellas en un solo programa. ¡Wow! Increíble. Pero nada, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros en el día de hoy. Espero que hayan disfrutado no solamente de los eventos que se llevaron a cabo en City Field, pero también de este programa, La Chica Deportes. Un beso muy grande. Los veo en la próxima entrega de La Chica Deportes. The tallest building in Tokyo, long way from them hallways. Filled with O's and O's, they counting always. 305 all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie ups. I got her hooked.